Hola, ¿qué tal? Vale, esto ya lo hicimos. No es muy buena idea tirarte en el agua aquí. Corre. ¿Puedo? Vale, no, 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 no. Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Corre. A matar al final. Se me ha puesto el teclado en ruso. No. Son de conflicto. Oye, ¿te puedes ir a la mierda? Tengo por algún lado. ¿Tengo por algún lado flechas o...? ¡Ay! ¡Que tú estás vivo!
A ver, creo que tengo una maza y si no me equivoco, la maza. Exacto. Que tengo un problema. Claudio. Oye, tú. Hola. No des un paso más. ¿En serio voy a poder hacerlo? ¿Le voy a ganar en serio? Tú que le gano. Los cocodrilos han muerto. Ahora hablaré con Claudio para averiguar por qué vino aquí. ¿Por qué los matas? Nos acabábamos de conocer. Claudio. Estás borracho. ¿Sí? Soy yo. Y no. Mentira. Solo he tomado 2 o 10 cervezas. Se acabó. Voy a llevarte con tu esposa. Oh, ¿tengo esposa? ¿Cómo se alegrará mi madre? Párate aquí. Acabo de caer en una cosa. Claudio, espérate. Bien, Claudio, ahora explícame qué hacías allí. ¡Iba! La verdad es que no me acuerdo. Vine desde Alejandría por el festival. Y una especie de persona, alguien me ofreció beber toda la noche y gratis. Es imposible resistirse. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa. ¿De verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿No me has dicho algo de una esposa? Sí, la tuya. Ahora sí que no te entiendo. No tengo espina. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Oh, por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella me emborrachó. Nos casamos y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¿Qué virginidad? Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, 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 no te vayas. O me matarán. ¡Emma! ¡Emma!
Enseñadle qué pasa cuando intentas engañar a una mujer. ¡Mis hermanos! ¡Has matado a haber estudiado! ¡Tenías que ayudarme a mí, no a él! ¡Haber estudiado! Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos. Tenía muchas ganas de sorprender a mi madre con mi nueva novia. Sí, bueno, a ver, es lo que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo de puta madre, la verdad, no me puedo quejar para nada. Literalmente a mi puta bola. 70 metros del noreste del templo de Segment de Yamu, ubicación en el lago, ¿no? Hay un lugar estupendo para caramelos. Palmeras y lo rodea el desierto porque alguien lo levantó en muro de pedro y olvidó poner la salida allí. Vale. A ver, cositas. Vamos a seguir haciendo. Esto es el coso este. Te llamo. A pocos cientos de metros al noroeste del templo, ubicado en el lago, hay un lugar estupendo para comer dátiles. Al noreste, lleno de... O sea, si esto es el templo... Sería... O esta parte de aquí... No, sí, tiene que ser por cojones esta parte de aquí. Oh, tío.
Yamu. Soy usted. Te juye. Pero te voy a aceptar la misión por si acaso. Me cuesta trabajo admitirlo, Bayek. Pero me han atracado y se han llevado el género. Sé dónde está el ladrón. ¿Me ayudas? Ocúpate de él para que no vuelva a atacar a nadie. Puedes quedarte lo que encuentres. Vale. Vamos a cargar el móvil. ¿Cuál es la buena? Este es el bueno. Vale. Vaya que estoy. Es que claro, al noroeste. Hay mucho noroeste, ¿ves? Yo no hay palmeras. Este sitio a lo mejor. Porque ahí veo una palmera, por lo pronto. Bueno, veo unas cuantas palmeras. Vale, sí, va a ser este sitio. Aquí era. Ok. Vamos. El agua va a ser lo último que vamos a hacer porque es un por culo.